muy buenas noches, bienvenidos irreverentes. Llegamos aquí al fin, al viernes, en un viernes bastante cargado de energía futbolera, lo cual nos vamos a tener una oportunidad de comentar las tragedias y también, bueno, las buenas noticias para otros. Mauricio Zárate, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Andrés, ¿qué tal? Hola contertulias, contertulio. Saludos a todos los croatas, felicidades a todos los croatas. Y felicidades a todo el pueblo argentino. Chiara San Pablo, muy buenas noches. Buenas noches. Hoy, para los que hemos seguido el fútbol, yo recién estoy viendo los partidos así completos porque recién me libero de la universidad. Y ha estado muy emocionante. Me atrevo a decir que... Durísimo. Durísimo. Los dos partidos hoy Latinoamérica ha estado batallando hasta el final. Brasil no lo logró. Tristemente, pero Argentina sí, y se lo merecía porque la verdad sí que tuvo varias oportunidades de gol. Entonces, bien por ahí, bien por ahí. Y luego hay, me gustaría recordar que hoy en Venezuela es el día en que se recuerda a Chávez y no lo muestran obviamente los medios hegemónicos, tampoco los medios hegemónicos de Bolivia, obviamente, pero hubo multitudinarias marchas en todas las ciudades de Venezuela recordando a su comandante Chávez y es una muestra de lo que no se quiere mostrar, que Chávez sigue vivo en el corazón de Venezuela, de toda Latinoamérica, y su lucha también, y ahí está, ¿no? Me parece importante recordar a Chávez hoy como una chavista más. No, buen dato, la verdad, realmente una figura para gente que lo quiere, como que no, por una figura realmente trascendental en la política latinoamericana contemporánea. Quizás estemos también comentando un poco al respecto. Natalia Linares, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés, Kiara, muchachos, y nada, igual, feliz del viernes, súper emocionante, igual. Un abrazo a los hermanos argentinos que están en plena fiesta, que siga así. Yalén Kisber, muy buenas noches. Un abrazo a los hermanos argentinos. Bueno, no soy fanático de fútbol, pero ahí va, para no salir de onda. Buenas noches, Andrés, señoritas, caballero, buenas noches, y a ustedes que nos ven todos los días, buenas noches. A ver, para no salir de onda, justamente en el mismo sentido, ya que ahora dio unas impresiones. A ver, Mauricio, te voy a dar la palabra para hablar de fútbol, hermano, tienes tus minutos. No, eso no. Mi regalo de cumpleaños atrasado. Un minuto de fútbol. Me da muchísima curiosidad si el gol de Holanda fue jugada preparada. Si fue jugada preparada, Van Gaal es un genio. El Dibu tiene que bajarle un poco la adrenalina porque le puede llegar a salir mal. Amonestaron a mitad del equipo de Argentina. Pierden a los dos laterales. Eso es una pena. Y mañana, pues, mañana se viene el verdadero plato fuerte, que es Francia-Inglaterra. Brasil, ¿algún comentario para el occiso? Mira, a mí me da pena por Neymar porque es un artista el tipo, juega demasiado bien. Uh-huh. Pero nunca he sido muy, muy fanático de Brasil, entonces... Pero se merece... merecimiento es difícil, ¿no? Pero jugó muy bien Brasil, pero jugó muy bien Croacia, entonces... Uh-huh. Complicado. Defender también es parte del juego. Totalmente. Natalia, ¿quieres emitir algún criterio futbolero? No, yo creo que ya Mauricio lo dijo, o sea, todos estamos felices de que todavía hay un representante latinoamericano. Uh-huh. Creo que todos nos vamos a sumar, nos vamos a poner la camiseta argentina. Uh-huh. Pues a darle, hay que ver qué pasa el resto de la semana, y es lo último que queda, así que muchachos, aprovechen. Todavía tiene un par de días más, y para todos los futboleros. Totalmente. Bueno, ya entrando en tema y cumpliendo, pagando promesas que se vinieron a hacer a lo largo de la semana, el martes había anunciado de que ese día se había dado la cumbre en contra del racismo y toda forma de discriminación aquí en La Paz, inaugurada por el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca, y también estaba presente la ministra de Cultura, Descolonización y Despatriarcalización, Sabina Orellana, y en la cual se reunieron a más de 1,000 delegados de los 9 departamentos para discutir este flagelo social tan arraigado, tan parte, lamentablemente, de la historia boliviana como es el racismo, para analizar sus orígenes, sus causas y también qué mecanismos institucionales han llevado a cabo, evaluarlos y qué se puede hacer para mejorar. Entre esos habló la necesidad de modificar la currícula de la educación básica y también superior, para incluir las discusiones o materias de ética profesional, para incorporar pues la discusión del racismo. También se tocó un tema bastante importante y que tiene ya bastante resonancia en el contexto nacional, que es la justicia, que la justicia, vaya sorpresa, también nos está fallando en el aspecto del racismo,
la ministra de Cultura mencionó de que del 2010, cuando salió la ley 045 en contra del racismo y toda forma de discriminación, de 2010 a la fecha, 12 años, se han presentado más de 1.300 denuncias, de las cuales solo 3 han tenido sentencia y las demás han quedado en nada en la fiscalía. Entonces ahí vemos otro problema, se tocó la ley de deslinde jurisdiccional que tampoco está funcionando, en fin. Se tocaron muchos temas y se dieron estos lineamientos. ¿Será esa la razón? ¿Será esto lo que funcionará? Pues es un tema muy importante para estar pensando. Si nos da el tiempo, tenemos ahí unos cuantos temas más bajo la manga, pero para no hacer más promesas, pues por ahora ahí las dejo. Entonces empecemos con el racismo. Natalia, tú como historiadora, por favor, empezamos contigo. El tema del racismo es un tema prácticamente institucionalizado en Bolivia, ¿no? Uh-huh. Es algo que se viene a instalar desde el tema de la colonia por el tema de la pigmentocracia, ¿no? De repente, porque vos tienes el color de piel más claro o lo tienes más oscuro, tienes ciertos fenotipos, te daba cierto tipo de estatus, ¿no? Entonces, incluso hay unos cuadros que se llaman los cuadros de castas, si pueden googleenlo, donde nos muestra un poco cómo es que se van configurando las distintas razas. Esto se utiliza como un mecanismo de la institución colonial justamente para tratar de diferenciarte del otro y decir yo soy mejor que vos y por eso vos me debes plata a mí, desde temas de plata hasta temas de justicia, una serie de cosas, ¿no? Uh-huh. Pero aquí hay que verlo, creo que con mucho cuidado, porque hay cierto tipo de elementos coloniales que sí se van a quedar dentro de la colonia. Por ejemplo, el tema de, hay un término que se, si no estoy mal, se llama causa, que después se los confirmo, donde si bien consideraba el tema étnico, también consideraba otro tema, ¿no? Linaje, sangre, pero desde el 2019 es con la República, creo yo, donde vamos a ver un tema de profundización del racismo. Uh-huh. Y esto va a ser a nivel latinoamericano, ¿no? O sea, vamos a tener los genocidios en la Argentina, en Chile, vamos a tener la segregación en el Perú, o sea, el hecho de que se piense que el Perú es solo Lima y que porque es blanca y el resto no existe y le sirve a Lima. Aquí ha sucedido de la misma forma, ¿no? O sea, se va a instalar. Los pocos criollos que quedan más, los herederos de la colonia, van a utilizar este sistema de razas, uno para cobrar, porque el tributo indígena era el 70% del ingreso durante la época de la República en el siglo XIX, y ya después con los años esto se va a cambiar, pero va a ser una forma de separar, va a haber procesos de blanqueamiento. Uno de los procesos más blanqueamientos que hay es el tema de las Fuerzas Armadas, porque después de la Guerra Federal y de la y del tema de Moza, los blancos, la oligarquía criolla le tenía mucho miedo al indígena porque se dieron cuenta que el indígena se podía levantar, que habían mantenido sus estatutos, que habían mantenido sus formas de organización. Uh-huh. Entonces se va a usar las Fuerzas Armadas para tratar de blanquearlas y de civilizarlos, ¿no? Este discurso que hoy, que a mí me parece terrible que todavía se mantenga, de tenemos que civilizar los cívicos contra los salvajes. Uh-huh. Se mantiene todavía ese tipo de cosas, ¿no? O sea, uh-huh, contra las sordas, contra estos incultos, que es un poco lo que mantiene los comités cívicos, un poco para hablar desde el presente, vienen arrastrando estas cosas. Entonces, a mí me parece fundamental lo que sucede ya después en el gobierno de Evo Morales, porque era una práctica institucionalizada el tema del racismo. Los indígenas no podían entrar a la Plaza Murillo, no podían entrar a instituciones usando abarcas o polleras, porque ¿cómo pues? Eso demuestra retraso, ¿no? O sea, el tema del indígena ha sido utilizado por el tema del retraso. Entonces, ¿qué sucede? Cuando recién se instala la 045, mucho del discurso que hubo durante esa época fue es que va a empezar a haber actos de racismo ahora sí. No, lo que empieza a ver es que se empieza a visualizar el racismo. O sea, ya no te pueden negar el espacio público, no te pueden negar justicia, no te pueden negar salud, uh-huh, porque eres indígena, porque tienes ciertos rasgos de fenotipo. Pero también viene con un tema cultural, o sea, tristemente muchos años ha asociado el ser indígena con el ser pobre. Uh-huh. Y eso es algo que ha dañado muchísimo a nuestra sociedad, porque muchos decían, entraban a cierto tipo de situaciones, decían, ya no soy indígena porque ya no soy pobre. Y eso creo que se ha roto en los últimos años. O sea, ahora el tema de ser indígena, uh-huh, tener rasgos, uh-huh, indígenas, algún tipo de lineamiento indígena, va a ser un tema de orgullo. O sea, creo que todos nos sentimos orgullosos de que nuestro país sea tan plural. O sea, tenemos 36 naciones que mantienen viva la cultura boliviana, que mantienen viva la discusión. Hay un plano argumentativo del que ya no podemos bajar después de los 14 años de Evo Morales, uh-huh, que es el de ya no podemos, o sea, ser racista sí es un delito. Antes era una forma de vida. Uh-huh. Y tristemente,
para mucha gente sigue siendo una forma de vida. O sea, el hecho de que tengas medios de comunicación que todavía le den pie cabida, que se diga salvaje estos, o sea, estos últimos años ya no te podían decir indio de mierda, te decían masista de mierda. Incluso ha habido formas de camuflar este racismo. Hay que tener mucho cuidado. Y a mí sí me da mucha pena que solamente que el 90% de las denuncias contra el racismo sean desestimadas. Porque quiere decir que todavía no hemos logrado penetrar. Si bien el plano discursivo ya podemos hablarlo, todavía falta institucionalizarlo, la lucha contra el racismo. No me voy a alargar más, así que por ahí. Perfecto, a ver. Ya tenemos un poco un criterio de la historiadora. A ver, vamos ahora con el antropólogo. ¿Qué dices tú, Alan? Mira, hasta yo me he reído. No sé, compañero. No voy a tocar el plano etnológico, que es parte de este debate. ¿Qué tiene que decir el antropólogo algo con etnografía? Bien, porque nos vamos a ir a un debate más histórico, digamos. Lo que me interesa es la coyuntura actual con algunos ejemplos del siglo XXI. Uh-huh. Para reconstruir una imagen de lo indio como un elemento negativo, no es suficiente una ley, como tampoco es suficiente una ley para combatir los feminicidios. Es más, ya lo hemos planteado y vos sobre todo, Andrés, lo acabas de introducir. Uh-huh. Tema justicia no te garantiza nada. Que haya una ley que diga ya vamos a dejar de ser racistas, pero la justicia no aplica la ley, entonces la ley es efectiva, logra que el indígena, el indio, el segregado rural se empodere políticamente de un escenario urbano o institucional, por supuesto que no. Pero el fenómeno ha cambiado. Busquemos algunos otros elementos del por qué ha cambiado. Mira, estamos a 2 semanas de Navidad. Uh-huh. Y en la calle generalmente, inclusive con semanas de anticipación, casi un mes antes de Navidad, las personas de los sectores rurales, Potosí, Cochabamba y obviamente de la parte andina, solían venir a las ciudades, a la ciudad de La Paz en concreto, para poder generar mejores ingresos a partir de la limosna. Uno de sus centros de concentración era la parte posterior del... ¿De estación de autos? ¿De estación de buses? ¿Qué se llama? La estación de buses, ahí por la calle Perú, por la avenida Perú. Pero ahora está vacío. ¿Qué está pasando? ¿En qué medida sus condiciones económicas mejoraron o se extinguieron físicamente? Eso es un tema de análisis técnico, ¿verdad? Entonces yo planteo 2 elementos. Uno es lo concreto, la economía a través del contrabando. O sea, la economía a través del contrabando en algunas zonas fronterizas donde no se puede cultivar ni la papa ni ningún tipo de producto agrícola para la comercialización, se han dedicado al contrabando. Y estos escenarios de contrabando sabemos bien que son elementos que han generado grandes riquezas a las familias, comunidades y demás elementos. Entonces, esto les ha generado una revalorización política y social a lo indio. Entonces no necesitan la ley, necesitan hacer contrabando porque ya tienen plata, ya no necesitan ir a pedir limosna a las ciudades. Entonces se han empoderado políticamente de ellos mismos. La ley... ¿Fue necesario? Por supuesto que no. Un elemento no tan histórico, bueno, sí histórico, pero de corta data. Señor Felipe Quispe nos recordaba a principios del siglo XXI que el ser de pollera, el hablar aymara ya era vergonzoso. Pero cuando el señor Felipe Quispe hace su cerco a la paz y empieza a politizar lo rural frente a lo urbano como enemigos de las dos Bolivias, lo indio dentro del escenario político, discursivo y propositivo se empieza a generar mayor valor. Y hoy por hoy, entre la combinación de lo camiri y la reapropiación política del escenario geográfico, ha generado que ser de pollera ya es un premio político institucionalizado. ¿Verdad? Entonces eso te fortalece. La ley, vuelvo a decir, fue necesaria. El señor Evo Morales o el movimiento al socialismo logró esto, no puede combatir con la justicia, iba a lograr algo grande como la lucha contra el racismo, no. De que existe el escenario, por supuesto, es una pugna que va a seguir vigente en función a... si yo veo que lo que antes era débil ahora es fuerte, hablemos de lo blanco y lo indio, yo blanco voy a tenerle miedo. Y obviamente mis cargas de negación a este sector, a lo indio, van a ser cada vez con mayor fuerza, inclusive llegando a escenarios de extrema violencia, como lo que hemos visto no solo en el tema del censo, sino también en el caso de Potosí hace algunos meses. Entonces, esto es algo, no digo que estemos retrocediendo,
por el contrario, estamos en un proceso de mejora, pero obviamente va a tener consecuencias de enfrentamientos sociales, políticos, institucionales y discursivos. A ver, solo para aclarar un punto antes de pasar con Kiara. Bueno, tú estás poniendo el énfasis de lo que de las transformaciones, de las relaciones, voy a llamarlas interraciales, interétnicas, en el aspecto económico sobre todo, ¿no? Esas transformaciones económicas, están dando más que en la legal. Y el accionar político. El accionar político. Y ahí tú hablas de los camiris, para quienes nos siguen. Los camiris también son llamadas burguesía aymara, que es pues esas nuevas concentraciones de capitales que son bastante evidentes, por ejemplo, la ciudad del Alto, ¿no? Y yo creo que tienes razón, hay una concentración de poder económico y político en sectores que antes no tenían. Pero yo ahí te pregunto, Alen, brevemente, ¿eso corrige el racismo? O sea, ¿eso ha permitido que la sociedad boliviana deje de discriminarse entre sí? No, lo que dije, mi última parte, va a fortalecer el racismo, pero como una etapa evolutiva. Yeah. Porque al final yo blanco, el indio y los dos del mismo capital podemos querer generar una construcción de una empresa. Necesitamos capital. Nos olvidamos de nuestras taras mentales del indio yo blanco e invertimos. Ahora sí, Kiara. Es muy importante el repaso que hacía Natalia histórico para ver qué es lo que pasa ahora. Ahora en Bolivia ya el racismo como tal no es un fenómeno de pigmentocracia únicamente, ¿no? O sea, no es que seamos solo racistas con el que es más moreno que nosotros. Se ha convertido ya desde la República en un tema más de costumbres culturales, de cómo nos vestimos, de cómo hablamos y hasta de ideología política, ¿no? Creo que a todos nos ha tocado ver, por ejemplo, en el 2019, insultos racistas de una persona igual de morena que a la que estaba insultando. Y esa es una cuestión, ¿no? La izquierda, el movimiento al socialismo es un partido altamente racializado por la derecha, ¿no? ¿Qué pasó aquí en 2019 cuando se dijo que la gente del Alto bajaba a La Paz? Se pintó todo un tema de que como que los salvajes bajan. La gente de muchos barrios hizo trincheras como no reconociendo al otro, ¿no? Todo este discurso que Natalia planteaba de los salvajes, hoy en día y en el 2019 mucho más, estaba identificado con el movimiento al socialismo por sus características populares. Y aquí es muy importante ver esto. Natalia nos da este dato de que en un momento de la República el 70% del ingreso del Estado era el tributo indígena. Y ese es el fundamento del racismo. Uno no es racista, un Estado no es racista, un continente no es racista, un mundo no es racista por ser racista, porque nada más odia al otro porque es moreno. Un Estado es racista porque quiere explotar a un sector. Entonces, ¿cómo fundamentas en el discurso, en la moral, en el pensamiento de la gente que estás explotando al otro? Porque le haces pensar a la gente y tú piensas que el otro es menos que tú y por eso lo puedes explotar. En eso se basa nuestro Estado. El término cholo es muy importante en la historia también y lo que ha pasado con el cholaje, por ejemplo, porque cholo es un término todavía peyorativo y es una demostración de un momento de nuestra historia en el que gente de estratos populares, en el que gente que a lo mejor antes no tenía tantos ingresos, empieza a tenerlos. Entonces la clase más alta dice, no, es que estos son indígenas que se quieren parecer blancos, y ahí nace el término cholo. Lo que deberíamos pensar ahora y antes era claramente, si alguien te decía indígena, era un insulto, era un término peyorativo. Ahora ya no es así y eso cambia cada vez más. ¿A qué responde que ser indígena sea cada vez menos un término peyorativo y un insulto? A la educación que hemos tenido al respecto. Desde que entra el gobierno del movimiento al socialismo, se cambia la constitución y el proceso constituyente es una, o sea, en el proceso constituyente de nuestro país y la Constitución, aprobada en 2009, marca un antes y un después en la historia indiscutiblemente. Porque participan en este proceso todos nuestros pueblos indígenas, definen el Estado, los pueblos indígenas por primera vez. Nunca los pueblos indígenas habían podido definir, sentándose como pueblos indígenas, viendo por su sector y por su pueblo, qué es lo que se quiere para el Estado y para el futuro del país. Por fin se empieza a hacer el Estado y la educación desde las manos no solo del sector blanco o blanqueado,
Porque, a ver, Carlos Mesa tiene la piel más oscura que yo, pero defiende ese sector blanco y blanqueado y es racista. Entonces, eso hay que entenderlo. No es un tema del color de piel el racismo, es un tema de una dominación política que se justifica con el racismo, que se justifica con este discurso de odio hacia el indio, que el indio no es indio porque lo lleve en la sangre, porque todos somos indios, todos los que hemos nacido aquí tenemos esa historia. Pero es un tema político y de dominación, y la Constitución es muy importante. Obviamente no lo soluciona todo, pero nace el concepto de naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, que es un primer acercamiento de nosotros para conocernos a nosotros mismos, porque hubo todo un debate al respecto. Los pueblos afro no son pueblos originarios, pero son pueblos que también necesitan y son parte del Estado, y ahí nace este concepto. Y me parece muy importante, viendo el futuro del país, ver que el racismo nace en la educación y el racismo se combate con la educación. El proceso constituyente no es solo un proceso que cambia el Estado legalmente, sino es un proceso que nos reeduca como Estado y que nos pretende reeducar en el futuro a todas las generaciones. Lo que pasa es que la educación histórica no es solo decirnos, bueno, Bolívar y luego el MNR, reforma agraria. La educación histórica tiene que partir de que nosotros entendamos que si somos más o menos blancos, o si hablamos de una manera o de otra, o si nos compramos ropa así o así, vamos a seguir siendo indígenas y vamos a seguir teniendo esa historia cultural. Y nuestro país está no solo en Bolívar y en todos los que nos han contado, sino ha sido un fruto de revoluciones indígenas. Y el pueblo indígena, los pueblos indígenas, como bien lo decía Natalia, han sido los verdaderos forjadores de nuestra patria. Y para mí en eso va. Si nosotros no nos educamos y seguimos teniendo un sistema de educación elitista con colegios privados que tienen, en muchos casos, mejores condiciones que los colegios públicos, no pretendamos que el día de mañana, cuando un Camacho o un Carlos Mesa nos diga, ay, el hijo del vecino es, o el hijo de la tendera porque es más pobre y agarra una huipala, es un salvaje y te puede matar. Eso pasa por falta de educación, porque la educación tiene que ser empatía y ver al otro y no pensar que es un salvaje porque es una persona morena o una persona pobre, ¿no? Entonces creo que, y lo más importante de todo esto, es que ya no es sinónimo ser indígena de ser pobre en este país. Y eso es un cambio importantísimo y trascendental. Eso es un paso real hacia acabar con el racismo. Y eso es un paso real porque no le estás diciendo, ay, papito, bueno, eres nación, ya no te vamos a tratar mal. Le estás dando condiciones materiales para que no esté subordinado al otro, que es el fin último del racismo. Eso nada más. Yo estoy completamente de acuerdo en los apuntes que hacen de que han habido transformaciones constitucionales, legales, y que son extremadamente importantes para combatir este problema, y además que han sido parte de un proceso histórico de participación política de un gran sector que históricamente había sido discriminado, que no participaba, o eran ciudadanos de segundo nivel. Al mismo tiempo, reconozco lo que dice Alem de resaltar los cambios económicos y políticos que se han dado. Pero aquí me voy un poco más al presente y aquí te voy a lanzar la pelota, Mauricio. Yo recuerdo que fue el 2017 o 2018, capaz estoy variando un poco los años, de que aquí en la zona sur de La Paz empezó a ir mucha gente del Alto al Megacenter, y eso despertó una reacción de la población de la zona sur, gente de clase media alta o alta, que empezó a rechazar que es la gente del Alto venga y decir, ustedes tienen el Alto, váyanse para allá, nosotros somos acá, nos mantendremos separados. Eso no tiene muchos años atrás. Y aquí hace unas semanas, en esta misma mesa, estábamos discutiendo cómo el subgobernador en Santa Cruz discriminó abiertamente a la población ayorea. El racismo parece algo que no cede, a pesar de todos estos cambios. ¿Cómo lo ves tú, Mauricio? Sí, bueno, a ver, me voy a tu pregunta. voy a ser disciplinado. Vale. Hay un libro maravilloso que lo he mencionado unas tres veces en este programa, que es de Toto Loaiza, que es, que en serio lo recomiendo muchísimo, donde justamente habla, bueno, establece, escribe respecto al racismo y menciona el tema
del megacenter, de lo que pasó, obviamente desde un punto de vista analítico, académico, pero también lo condena, ¿no? Porque creo que nadie puede estar a favor de eso, ¿no? Uh-huh. Y justamente algo que menciona, además de la típica, el típico discurso de es algo estructural, uh-huh. Creo que sí, ya sabemos que es estructural, pero ¿qué vas a hacer al respecto, no? Algo que él plantea que es bien interesante es justamente que en realidad lo que hace es apartar el tema económico. Es decir, el tema económico influye, sí, pero hay algo más allá de lo económico. Uh-huh. Es decir, hay gente que, y yo creo que todos conocemos a personas que discriminan más a una persona por tener menos dinero que por tener, que por su color de piel, que por su estatus social, que por su apellido, digamos. Es algo que pasa, es algo que... Y me acuerdo que justamente hablando con el Toto Loaiza, él me decía, un ejemplo clarísimo de ese tipo de discriminación es que si tú vas a una discoteca, uh-huh. te van a dejar entrar si le pagas al portero. O sea, no es que te va a ver y te va a decir, no, a ver, no, creo que tú por eres trucha, no entras. Lo económico sí influye, pero no es lo único, ¿no? Y yo creo que fue un quiebre, desde mi punto de vista, muy fuerte para la sociedad boliviana, el darse cuenta que el racismo sigue y lastimosamente va a seguir durante un tiempo más. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no se está haciendo y no se ha hecho lo suficiente, no digo no se ha hecho nada, no se ha hecho lo suficiente para combatir el racismo, o tal vez no se lo ha hecho bien. A mí me parece muy interesante el tema de la Cumbre Nacional, me parece, pero tengo mis serios problemas respecto a las propuestas que pueden llegar a surgir. No sé si poner todos somos iguales ante la ley en todos los negocios del país habrá bajado el racismo un 0,1%. No te estoy hablando de que haya sido un cambio estructural. Yo creo que no ayuda en absolutamente nada. Yo tengo miedo de que justamente las soluciones que surgen de la cumbre lleguen a ser un tanto poner todos cartelitos de todos somos iguales ante la ley. Uh-huh. En Santa Cruz hubo un problema por un cantante, que además el cantante debe tener más dinero que todos los que estamos aquí juntos, que le dijeron póngase un saco, no puede estar así. A la modelo, la reciente, también no. Pasó lo mismo. Claro, a la modelo le pasó lo mismo, ¿no? Entonces estamos hablando de temas que, insisto, quizás no nos damos cuenta. Y eso es, insisto, porque es estructural. Ya para irme a un punto un poco más concreto respecto a la cumbre. Ajá. A mí me hubiera encantado que inviten a la cumbre a algunas instituciones que van en contra, porque esto hay que ser honestos, que van un poco en contra, ni siquiera en contra del gobierno, pero que critican al gobierno. El CEDIF, y hay un montón de abogados ambientalistas que están diciendo dejen de contaminar las aguas de los indígenas. El CEDIF tiene un montón de estudios al respecto. Conozco un montón de abogados que en verdad están yendo y dicen, estos loteadores se meten a nuestras comunidades y hacen cosas que no se veían desde hace décadas. Violan los derechos humanos de las personas. Amenazan con violar a mujeres indígenas porque tienen derecho a su tierra. ¿Se sabe de esto? ¿Alguien ha escuchado algo de esto? Muy, muy poca gente, y eso es terrible. Eso debería ser noticia de primer punto. Uh-huh. Y esta cumbre también debería ser noticia y no lo fue. Yo he visto más propaganda diciendo los cambas son unos infelices que propaganda respecto a la cumbre, paradójicamente, que respecto a la Cumbre Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación. ¿Qué es eso? En verdad, yo he visto más propaganda diciendo somos el país con menos inflación del continente que respecto a esta cumbre, porque lamentablemente es un tema aparte. La economía nos importa más. Y eso es algo que, justamente, y con esto casi cierro, uh-huh. es algo que dice Toto Loaiza. La economía se vuelve... No, el racismo no gira, no debe de girar, no es un aspecto que debe de girar solo en torno a lo económico, pero es más fácil así. Es más fácil cuantificar así, es más fácil ejemplificar así. Y eso está mal, porque no solo es económico. Solo para terminar, yo no entiendo de dónde se sacan que Carlos Mesa es racista, pero lo que estoy segurísimo es que el señor que mandó a reprimir a los indígenas de Chaparina y luego fue premiado, Sacha Llorenti, algo de racista tenía. Y el señor que decía, guagua, les van a quitar a sus guaguas, el sol se va a esconder, la luna se va a escapar, todo va a ser dolor, de un modo paternalista, pero también haciendo creer que la gente es tonta, eso también es un racismo. Yo de Carlos Mesa no tengo idea de un solo acto racista que haya hecho. Aquí Kiara ya está
preparando los disparos, pero entonces quiero un breve corte y ahorita regresa. Yo di actos concretos. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y bueno, regresamos, estábamos discutiendo en el marco de lo que fue en esta semana, martes, miércoles, la cumbre en contra del racismo y toda forma de discriminación, nuevamente analizando las razones de por qué el racismo no cede, se dieron distintos enfoques, distintas perspectivas y bueno, aquí ya entramos en una polémica en torno a si ciertos actores son o no racistas y se habló de el expresidente Carlos Mesa y Kiara tenía algo que decir. Kiara, adelante. Sí, ya, bueno. A ver, hechos concretos, más allá de que Carlos Mesa haya sido el candidato de los pititas en 2019 y todos los bolivianos y bolivianas hayamos visto el racismo del movimiento pitita, no todos, pero un gran racismo del movimiento pitita hacia los sectores indígenas, quema de huipalas, no necesito recordarlo, todos lo sabemos, quien no lo sepa, grave. Luego, ¿quién estaba, pues, en la vicepresidencia y luego presidencia en 2003 cuando asesinaron al Alto, ciudad eminentemente indígena y que defiende este movimiento? Digo, ¿y quién estaba haciendo el golpe de Estado, llamando a Áñez, diciéndole, ven a gobernar, por favor, llamando a las Fuerzas Armadas cuando han puesto a Áñez, quien ha asesinado nuevamente a gente en el Alto, a gente en el trópico de Cochabamba, que no eran gente de clase media, que no eran gente blanca, ni blanqueada, ni por si acaso, Carlos Mesa, o sea, pequeñas lecciones de historia. Pero para ponerle una cereza al pastel de nuestro querido Carlos Mesa, he pasado un videito recién a producción, que no hay quien se niegue, quisiera que lo veamos, por favor. ¿Ya lo tenemos listo? Todavía bueno, no, ya. Se está preparando. Al terminar mi intervención, damos la cereza adelante, del pastel. Luego, hablando del tema del racismo en sí, estructural, que tenemos ahora. Las costumbres son racializadas. Lo que hablamos del megacenter, me acuerdo que se hacía lío de que la gente haga aptapis en la plaza de comidas. Entonces, las costumbres son racializadas. Hacer un aptapi, llevar un aguayo, como ha pasado en 2019, llevar una huipala es racializado. O sea, tú puedes ser igual de moreno que el que te está insultando con insultos racistas, ¿o no? Y el hecho es que te está insultando por llevar una huipala, por tener cierta ideología y por defender ciertas costumbres o hablar de cierta manera. No es un tema de color de piel. Actualmente el racismo es un tema que se ha intentado llevar desde la República y quien era más blanco era mejor y tenía más poder. Luego, hablando igual y refiriéndome al ejemplo del megacenter, la clase media o clase blanqueada, le podemos decir así también, la clase que quiere ser blanca, aunque no lo sea, no acepta lo que considera indígena. No acepta que lo que considera indígena tenga el mismo dinero o tenga más dinero. En ese sentido, no acepta tampoco que lo que considera indígena, porque lo considera menos, lo considera feo, lo considera ladrón, lo considera salvaje, lo considera todo lo negativo. No acepta que eso tenga el mismo dinero ni comparta los mismos espacios. Eso es el megacenter. Hay muchos casos denunciados de los colegios, en los colegios privados de La Paz, de Santa Cruz y de Cochabamba, que se negaron a aceptar a gente que era hija de comerciantes, hija de gente que tenía dinero, pero que era de sectores populares, con que se reivindicaba indígena. No los dejaron entrar. Porque no, la clase blanqueada, la clase que pretende que es más por no creerse indígena, no quiere que los indígenas compartan sus espacios porque los considera menos. Ese es el fondo del racismo. Que construimos nuestras identidades como yo soy más que él porque yo no soy indígena. Ese es el problema. Ese es el estado que tristemente se extrapola a nuestras identidades y lo tenemos muy internalizado. Este tema que hubo con la Miss Bolivia, por ejemplo, ¿por qué nosotros seguimos participando de una cosa así? Seguimos estando como Bolivia, seguimos poniendo a mujeres con un estereotipo occidental europeo en la televisión
porque seguimos considerando eso como más bonito, seguimos considerando lo blanco y lo occidental y lo europeo como algo más bonito. Uh-huh. Y eso no es solo, como antes explicaba, una lógica de Estado que pretende que los blancos dominen a una mayoría indígena y que la mayoría indígena trabaje y sea explotada, sino que dentro de nuestras identidades neguemos eso para que el poder político nunca lo consigamos, nunca lo consigan los indígenas o los sectores populares, porque siempre se consideren menos. Antes del movimiento al socialismo había un bajo porcentaje de participación en las elecciones, porque simplemente todos eran partidos de cheque y todos eran partidos blancos que defendían lo mismo. Cuando entra el movimiento al socialismo, recién empezamos a tener una participación y un orgullo de lo que es ser indígena y empezamos a entender que no es ser menos, y eso es lo más importante. Y ahora la cereza del pastel. Sí, ahora sí ya tenemos el video, por favor, en pantalla. De nuestro Charles Taylor. Bien, ¿quieres algún comentario respecto al video? Sí, bueno, el video, no sé si es el del 2019, me parece que sí. Me parece que sí, por la gorra, que ¿no? Es campaña. Del tema cuando él tenía una campaña electoral, uh-huh. pero se le hizo mucha crítica, se le hizo mucha crítica porque él salía de una campaña que tenía y estaba justamente saludando a todos los niños, Carlos Mesa. Uh-huh. Sale de esto y claro, un niño pobre le habla, le ofrece eso y ni lo mira, uh-huh. ¿No? Hay actos racistas innegables. Y como lo dije antes, no es un tema solamente de que yo vaya y diga indígenas, desgraciados, raza maldita, ¿no? Es un tema de qué está detrás de los discursos y de lo que yo amparo. Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Doria Medina y los demás, Waldo Albarracín y demás, han amparado ese discurso. Porque como repetí antes, el MAS es un partido altamente racializado. Y a Carlos Mesa, al decir opreso o a la presidencia, al instigar a los movimientos suyos de calle a tener esos actos de racismo y discriminación, uh-huh. está siendo racista. Y creo que quien no se dé cuenta de eso, pues es terrible. Bien, vamos a las soluciones, ¿no? Que... ¿Cómo solucionamos el racismo? En realidad es hablar de la cumbre, ¿no? De un poquito las soluciones que se están pintando, que son 34 puntos que van a salir. Todavía se está sistematizando el documento, lo sabremos en un par de semanas. Pero como les decía al principio, la ministra Sabina Orellana ya adelantó dos ejes por lo menos. Ahí les pido que nos den un poco de su análisis. El primero es educación. Esto de meter en la currícula de la educación básica y superior, temas que discuten el racismo. ¿Eso va a solucionar la problemática? Vamos contigo, Ale. Concreto, a ver, el señor García Linera una vez a un limosnero le dio una manzana mordida. No sé si es racismo o no, no sé. El siguiente elemento, cuando se hizo el tema del megacenter fue muy interesante porque... los empresarios dijeron, Michi, los del Alto tienen plata, y les hicieron dos cines más en el Alto. No para que no vengan, sino porque allá consumen mucho más, quizás. Es una pregunta muy interesante. Entonces, y el otro elemento es el que tenemos una cumbre dirigida por el señor Arce, convocada contra el racismo y todo el elemento. Y el día viernes tenemos otro escenario similar en Sacaba a la cabeza del señor Evo Morales. Entonces, ¿cuál realmente el contenido de esta cumbre? ¿Realmente es luchar contra el racismo o es una pugna de poder interno? A debate. El otro elemento, para ir concreto a lo de la cumbre. A ver, la ley Avelino Sinan, yo estoy muy de acuerdo con esa ley, me agrada bastante. Sin embargo, no está siendo bien aplicada y sirve de excusa de los profesores de decir es una ley que no se puede aplicar. Uh-huh. No se puede aplicar porque no te da la gana de aplicarlo. En función a ello, ¿cuántos años va ya de la reforma del Avelino Sinani? Por lo menos 10. Casi una generación. Tenemos los atichiris que están en la secundaria. ¿Funciona? ¿Usted conoce algún estudiante de secundaria que sepa aymara en el contexto de La Paz?
algún estudiante del alto que no tenga de lengua materna la aymara, que haya aprendido en la educación secundaria la aymara, no ve. Es como en nuestra época el inglés, no sepa qué nos daban, y el francés. Nunca funcionó. Las bases sí, pero no funcionó. Entonces, de la misma forma, plantear, ahora han planteado con la nueva currícula 2023 la despatriarcalización. O sea, es como hacer pequeñas chanchullas, pequeños parches, algo que no se está aplicando. Entonces, yo no veo coherencia en la actitud política, yo no veo realmente un escenario de transformación social. No va a haber a partir de la ley Avelino Siñani, a partir de estas pequeñas reformas, a partir de las resoluciones ministeriales, porque no hay la voluntad ni estatal de querer hacer un cambio real, ni de los profesionales, en este caso de los profesores de secundaria y primaria, en el escenario de querer cambiar. No hay eso, no hay esa buena voluntad. Por último, son transformaciones. El racismo es algo que se va a pugnar constantemente, es una etapa de transición. Vea el último problema del censo: collas malditos, cambas malditos. Y se han golpeado y hay videos de racismo. Hay collas que dicen: yo soy más camba que vos porque yo he nacido aquí, bla, 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 y todo ello. Está bien, hay esa pugna. Pero no olvidemos que a principios de años la señora Eva Copa fue invitada dos veces a Santa Cruz para hacer la alianza económica Santa Cruz el Alto. Alianza de capitales. Y esos fenómenos son los que van a ir eliminando este prejuicio racial. No una ley, no los tallercitos de capacitación, no un buen presidente con una u otra cara, sino las alianzas de capitales. Hagan empresas, señores. Bueno, yo estaba de acuerdo con el análisis de que una de estas modificaciones en la currícula no van a ser suficientes, pero no sé si están de acuerdo en que la solución viene por las empresas. Pero, por ejemplo, yo creo en Bolivia, y aquí voy contigo, Natalia, hay una especie de apartheid en la educación. Estamos hablando de que las clases más blancas estudian por un lado y los colegios fiscales absolutamente de ascendencia indígena por el otro. Entonces yo no entiendo cómo, si tú les pones, ya no hablen de racismo, pero esas poblaciones nunca se encuentran, nunca conviven, nunca realmente se relacionan. ¿Cómo vas a superar el racismo cuando tú creces con un prejuicio, sea positivo, sea negativo, pero es un prejuicio tan grande? O sea, yo creo que para mucha población, y es muy duro eso en Bolivia, realmente se encuentra con el sector de... Perdón, se encuentra con gente de otro sector hasta la universidad, recién en esa etapa de su vida, ¿no? Y hoy creo que estamos hablando de algo estructural, aunque sé que es un concepto medio gelatinoso, pero es verdad, hay una separación clasista, racista. No sé tú cómo ves, Natalia. Algo que han empezado a hacer estas clases blancas es que han empezado a generar cierto tipo de mecanismos de separarse de las ciudades. Porque, por ejemplo, si vemos el contexto de la ciudad de La Paz, ¿no? O sea, de manera histórica, tenías primero el centro de La Paz, que era el casco viejo, que era el blanco, y de repente se empieza a comercializar o empieza a crecer esa parte y se van a Sopocachi las clases blancas. Después de Sopocachi tienes toda esa zona que es como que muy, muy bohemia, muy oligarca, que tenemos todo el tema del siglo XX, y otra vez empiezan a llegar, o sea, la ciudad empieza a crecer, empieza a llegar, y estas clases blancas se van al sur, al todo lo que viene a ser la construcción de la zona sur, ¿no? Hasta por lo menos gran parte del siglo pasado y parte del nuestro era como que el búnker blanco, ¿no? O sea, ahí tenías como que las empresas, los colegios de renombre, tenías grandes colegios como el Calvert, el Franco, el SAS. Pero se han dado cuenta que también empezó a llegar gente de corte popular que sí tiene más capacidad de capital, que sigue viendo estas estructuras, estos barrios como parte del ascenso social, y se van más al sur. O sea, la clase blanca ha generado un mecanismo de irse al sur. Ahora tú tienes unos condominios cerrados que son... De aislarse. O sea, se van incluso en Mayasa. Tú puedes no salir de Mayasa. Tienes sede universitaria, colegios y barrios privados. Entonces son las clases blancas las que poco a poco se han ido yendo al sur y poco a poco están migrando a Santa Cruz incluso. O sea, estamos viendo cómo hay cierto tipo de migración por las clases blancas. Entonces sí hay esta parte que vos dices, pero no es porque se mantiene todavía la ciudad de indios y la ciudad de blancos, porque es un tema estructural, económico, político, sino porque las clases blancas se ven invadidas y en un sentido de mantenerse separadas, se siguen segregando. O sea, hay que ver nomás cómo se está empezando a crecer la ciudad en ese sentido. Pedían
el aeropuerto en Río Abajo, si no estoy mal, porque no querían subir al Alto, porque es una barbaridad tener que hacer eso. O sea, en los aspectos más graves del 2019 decían, hay que reactivar esto porque no podemos ir donde los salvajes, digamos. Es terrible. Hay un problema en nuestra sociedad, es que somos altamente resultadistas. O sea, se lanza la ley contra la discriminación y queremos que al día siguiente ya nadie sea racista. Se lanza la ley contra el feminicidio y queremos que al día siguiente ya no haya feminicidio. O sea, ya lo hemos dicho, es un tema estructural. Y tristemente nuestras leyes son altamente punitivas. O sea, solamente se encargan en castigar el hecho. Ese es uno de los principales problemas por los que creo que no ha funcionado la 045. Es altamente punitiva. Y el tema de la educación recién se está empezando a hablar. No sé, Alen, cuando vos estabas en el colegio, te apuesto que nunca te han hablado de racismo ni de discriminación dentro de la currícula. A Mauricio tampoco. Seguramente a Kiara ya en sus últimos años de colegio y a mí también. Pero, o sea, es en lo último. Tienes una semana dedicada al racismo, donde te hablan recién, te dicen, che, cuates, no sean racistas. No, sí, en la reforma educativa del 93 sí se hablaba del tema del racismo y en la reforma... No se aplicaba, no se aplicaba. Pero dentro de los mismos libros dentro de la estructura, dentro de los temas, por ejemplo, en el tema de historia, no se hablaba, por ejemplo, de levantamientos indígenas. En los colegios fiscales. En los colegios en general. Yo he estudiado toda la vida en colegios levantamientos fiscales, indígenas. Y los tengo todavía de colección. Entonces, más bien, porque en el colegio privado no se habla de ese esas cosas. Problema. Lo que es una realidad privada con una realidad fiscal. Muy interesante. Pasa por ahí. Bueno, yo no salí de colegio privado, más bien. Y hablábamos de estos temas. Entonces, hay un tema de que se pide que al día siguiente ya tengas resultados cuando es un tema que, o sea, no puedes hablar una semana de racismo, tienes que meterlo dentro de la currícula. El problema es que se está folclorizando. Ahí entra el otro tema, ¿no ves? Como que, ay, qué bonito, todos vístanse de pollera y de abarcas y ya no son racistas así, pero no estás entrando a lo estructural. ¿Qué significa todo esto? ¿De dónde viene? ¿Quiénes asumen? ¿Cuándo se niega? ¿Cuándo se toma? Entonces entramos a procesos de folclorización y de repente todos usamos aguayo en la ropita porque es muy nice, muy cool, pero si lo usa alguien indígena o si lo usa alguien de carácter popular, mejor dicho, si lo condenas y dices, ay no, qué feo se ve. Entonces es un problema que está todavía latente, el problema no se soluciona por lo punitivo, hay que especificar en el tema de la educación superior y de los medios de comunicación, porque es algo que está todos los días. O sea, si tú tienes a la tele programas de televisión, noticias, diciéndote lo indígena, lo negro no, o está mal o está estigmatizado, sí es un problema porque es tu cotidiano, por último, ¿no? Por ahí va. Les voy a pedir a las últimas dos intervenciones de este tema que sean breves, porque ahorita hay un tema que está sucediendo y en Perú y que, bueno, vamos a mostrar imágenes de lo que está sucediendo allá. Entonces, hay un poco de cierre. Adelante, Mauricio. Ya. La verdad es que, insisto, trabajando en el Alto, y mi hermano igual trabajó en el Alto un montón de tiempo, el aeropuerto se tiene que mover, está en el centro del Alto. No digo que se vaya a Miami, digo que se tiene que mover porque en verdad está muy cerca de la ciudad y el Alto tiene que poder expandirse, me lo dicen personas alteñas. O sea, dentro del Alto, ok, pero el tema de mover el aeropuerto, que fue una idea que se tiene desde cierto, no sé si, o tal vez es porque tengo curiosamente, paradójicamente, la perspectiva alteña. Y qué feo, ¿no? Que tengan su mayas y no tengan su Sopocachis, el refugio dominguero. Qué triste sus vidas. Mira, yo he leído el libro de Condarco, de Vilca Zárate, en colegio privado. He leído al menos un poco de Fausto Reinaga también en colegio privado. Entonces, no sé si está bien generalizar y decir todos los blancos son unos infelices, todos los no blancos son buenos, todos los no blancos son unos infelices, todos los blancos son buenos. Yo creo que en realidad ese discurso de todos ellos son unos infelices racistas, los odiamos, aunque yo soy más blanco que ellos, me parece que ese no es el camino justamente. Necesitamos una lógica y un discurso de más unión de bolivianos. Dejar de hacer lo que hizo Carlos Mesa en el video, que es totalmente repudiable. Dejar de regalar manzanas mordidas, como hizo García Linera. Dejar de decir amarrame los guatos, como hizo el expresidente Evo Morales. Todos estos son actos de racismo. Y yo me quedo con el tema educación, ok, educación. Pero yo justo iba a poner lo que dijo Alem. ¿Cuántos de ustedes han...? Yo no he tenido placer, pero ¿cuántos de ustedes han estado en el colegio cuando metieron en la malla curricular el aymara? ¿Y cuántos de ustedes hablan aymara? Entonces, no es solamente meter por meter. Solo para terminar, y en este punto de aymara, para el tema justicia. Cuando lo acusaron a Alberto Cusi de manera terrible, sumamente discriminatoria, el gobierno del Movimiento del Socialismo, él se quiso defender en aymara. No había un juez que hable aymara.
O sea, ¿de qué me sirve poner 36 lenguas oficiales? ¿De qué me sirve decir todos los funcionarios tienen que hablar al menos una? Si cuando un indígena ha sido atacado, ha sido violentado y se quiere defender en su lengua materna, el Estado no tiene la capacidad de darle a una persona que habla el idioma indígena. Uh-huh. Eso también es una forma de racismo, ¿eh? Claro. No nos rasgamos las vestiduras cuando a cualquier blanco le amarran los zapatos, pero sí cuando a un indígena le amarran los zapatos. Creo que, además, lo que la Natalia decía es muy importante. A ver, yo he salido del colegio hace 3 años, o sea, lo tengo muy actual lo que está pasando. Hay una cosa que antes de ir a lo que iba a decir, no hay que desmerecer. Se ha aplicado en muchos colegios públicos la ley. Uh-huh. Y yo conozco a compañeros del Colegio San Luis en el Alto, a compañeros del Colegio de Achica Arriba, a compañeros del Colegio Santiago en el Alto que hablan aymara y lo aprendieron en el colegio. O sea, hay profesores que lo han aplicado. Muy pocos, de acuerdo total. En los colegios privados no se ha aplicado para nada, pero hay profesores que lo han aplicado. Luego, no es que porque en el colegio te enseñen aymara o te enseñen que no sé, te hagan bailar tinku, vas a dejar de ser racista. O sea, no hay que folclorizar el tema. El hecho del racismo no es que digas, ay, qué lindo, está de moda usar pollera, me pondré una pollera. Es el hecho de que, como decía Natalia, cuando lo ves en una persona del sector popular o que es más, no sé, que te cae mal porque es, no sé, el hijo de la tendera y no debería tener tanto dinero como tú y no debería compartir los mismos espacios que tú, te caiga mal. Porque el hecho del racismo no está en pensar que es bonito o feo solamente, sino en pensar que es bueno o malo hacer algo o que alguien es mejor o alguien es peor. Y no es solo lo que se enseña, que también es importante, sino lo que tú decías, Andrés. Si estamos en un sistema donde hay colegios privados que no aceptan a la gente de clases populares o a la gente que tiene más dinero que ellos pero usa pollera, nunca vamos a cambiar, porque más que lo que ves en la pizarra es lo que tienes en todos los días. O sea, ¿qué pasó en 2019? Que mucha gente de clase media pensaba que el hijo de la tendera, por tener menos dinero que ellos, era, y tener una huipala, era un salvaje, porque no conectamos la empatía. El racismo es un ejercicio de anular la empatía y no ver al otro frente a ti como igual, solo porque es moreno, porque tiene huipala o porque lo que sea. Y ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Y para mí el paso no es solo cambiar las leyes, es cambiar la educación elitista que tenemos. ¿Por qué cada uno de nosotros no va al colegio en su barrio con la gente de su barrio simplemente? ¿Por qué tenemos que aspirar a tener mejor educación y pagar mejor educación con la gente, no sé, que nos parece mejor? Cada uno debería ir al colegio de su barrio y conocer las realidades de la gente de su barrio. Así se acabarían las cosas. Si tenemos colegios de blancos y colegios de indígenas, ¿cómo vamos a pretender que, bueno, enseñaremos a aymara, así se va a acabar? Porque básicamente a los niños desde pequeñitos no les haces convivir con el otro. Y por el otro lado les entran los Carlos Mesas, Dorias Medinas, Camachos y demás, que les dicen, el otro es un salvaje. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que así tengamos una sociedad que no sea racista? Por más de que todos bailemos tinku, bailemos, no sé, todas nuestras danzas folclóricas, nos pongamos un aguayito, eso no es el fondo del racismo. El fondo del racismo es empatizar con el más pobre y empatizar con el otro. Y que nos eduquen así desde niños, compartiendo los mismos espacios. Eso es lo básico. Compartimos los mismos espacios en Bolivia. En muchas ocasiones sí, pero en la mayoría de ocasiones no. Cafés, universidades, barrios, tenemos todavía un segregamiento, no racial, sino de gente que pretende ser blanca y la gente que asume que no lo es. Solo eso. Muchas gracias, Kiara. Gracias, Natalia. Gracias, Mauricio. Gracias, Salem. No nos va a dar tiempo para comentar más, pero queremos mantenernos siempre al tanto de lo que está pasando. Además, es información bastante importante. Mostramos en pantalla, por favor, lo que está sucediendo ahorita en Perú en esas últimas horas. Ahorita se está preparando. Lo que ha sucedido en las últimas horas en Perú es que han llegado una serie de caravanas del área rural. Ahí vemos ya en pantallas. Hay una serie de sectores también urbanos en el de Lima y de otras ciudades que están pues enfrentándose a la policía y enfrentándose pues la represión, porque quieren llegar hasta el Parlamento peruano, porque están exigiendo que se hagan elecciones ya. Que no están pidiendo, que no puede ser posible de que se haya transado
el ascenso de la vicepresidenta, ex aliada de Pedro Castillo, y que ahora se quiera quedar hasta el 2026, ¿no? Al mismo tiempo que, como mencionábamos aquí hace unos días, se estima que más del 80%, de aquí Natalia apuntaba ya la huipala presente siempre, que más del 80% de la población peruana rechaza o no ve como legítimo el Congreso debido, pues, a las constantes, vamos a decir, censuras que han hecho frente a los presidentes electos más o menos desde el 2016. La situación está escalando en violencia, si creíamos que iba a ser pacífico, pues ya se está viendo que no, que bueno, hay una indignación tanto en defensa de Pedro Castillo como también en rechazo hacia el Congreso. Son varias carreteras las que están bloqueadas y bueno, esperemos que se llegue a una salida. Veías unas horas antes de que la misma vicepresidenta, ahora presidenta del Perú, Dina Boluarte, mencionaba que sí se estaba abriendo la posibilidad que se celebren elecciones antes. Yo creo que se está intentando evitar que haya una convulsión muy grande. Perú, si no me equivoco, el 2019 también entró en un periodo de convulsión bastante fuerte. Y que bueno, estaremos atentos a todo lo que suceda y el lunes también lo estaremos comentando, o si no, para el martes. Eso sería todo con nosotros. Disfruten su fin de semana, sábado, domingo. Muy buenas noches. Fluyan, construyan, subrayen, pero no huyan, que alarman. Agitación comunitaria es combustión espontánea.